La naturaleza de esas cosas realmente no importa cuando te están persiguiendo. ¿Quién habrá dejado esas tallas de la garza y el eclipse? Debo hablar de ellas con un Uratu. Una vez atrapé un pez en casa, en el pozo. Papá dice que es porque debajo de algunas casas hay túneles subacuáticos. Qué chistoso, ¿no? No consigo entender qué significa. El peregrinaje llegó a una bifurcación entre dos ríos y decidió instalarse ahí. Erigieron dos pirámides e iniciaron su nueva vida como protectores de la caja.
Tú me... Se enteró de lo Hice de Juárez. Todo el viaje hasta donde él. Y me dijo que no podíamos negociar, que no le interesaba mi mercancía. Habráse visto con ese montón de basura que tiene alrededor. Y... está colaborando con un huracán. Los rebeldes. ¡Ay! ¡Ya! Tengo algo. Mucho. Llega en un momento agitado, amiga. Los curtidores, carniceros, tejedores, tintoreros, incluso los maestros. Todos los distritos se están preparando. El mercado estará agitado. El destino le depara cosas maravillosas a esta ciudad y a su pueblo. Todos debemos ayudar a Kukulkan a marcar el comienzo de un nuevo mundo. ¿Qué tal todo? Mire lo que ofrezco. Hizo una excelente elección, amiga mía. Nos favorecen los dioses. Que los dioses le sonrían. Cuesta distinguirlo. Había asentamientos entre dos ríos. No estaban solos, pero los forasteros no parecían peligrosos.
La máscara de Jade se colocaba sobre el cadáver de un noble durante su funeral. Supuestamente, los artesanos podían crear máscaras exactamente iguales a su portador. Lara, si puedes oírme. He llegado. No estamos donde un Urato. Estamos en una cueva cercana. La entrada está marcada con una garza y un eclipse. Voy para allá. Quizá nos manden apoyo. ¿La tienes? Era una trampa. Se llevaron la caja y un Urato fue capturada. Lo sé. Estamos trazando un plan. La llevaron a la prisión del viejo templo. Hakan guió un asalto y también lo apresaron. Cargaremos por el puente que lleva a la cárcel. Es agresivo. ¿Y si trepo hasta aquí, la libero y luego lanzamos el ataque? Podría funcionar. Edsley está explorando el templo del Distrito Superior. Puede buscar un acceso. Iré a hablar con él. Los refuerzos estarán listos cuando la liberes. Muy bien. Para fuerza y seguridad. Gracias. Lara. La liberaré. Lo sé. Thank you.
La secta se estará regocijando por la victoria. Odio pensar que eso los volverá más fuertes y muchas personas se unirán a su causa. Hiciste todo lo posible. Y a los rebeldes capturados se lo harán pagar muy caro. Ahora no podemos centrarnos en eso. Dios, qué desastre. Uchu y yo hablábamos y, bueno... Uchu, ¿qué piensas? Se acerca el día de la coronación de Edsley. Pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi. Ah, parece que será un gran día. Esa esperanza es lo que muchos nos anima a seguir luchando contra Amaru y su secta. A veces todos necesitamos recordar por qué luchamos. ¿Puedo ayudar en algo? Cuando murió el padre de Edsley, Sairi, Unuratu me dio el honor de ser su padre sustituto. Uno de mis deberes es reunir 3 objetos sagrados para la ceremonia, pero... Pero con todo lo que está pasando, no puedes. ¿Qué objetos son? Son el amuleto del Salvador, el arco del campeón y el cuerno del rey. Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey. Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer. Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco, pero si pudiera buscar a Kabil, el fabricante de instrumentos, y hacer que le entregue el cuerno del rey, nos haría un gran favor. No es fácil de llevar. Envié a 2 hombres y fallaron. Quizá usted pueda hablar con la esposa. Creo que puedo apañármelas. Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable, pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo. Saaseni. ¡Padre! ¡Ven rápido! ¡Es Ishik! ¿Qué quiere? Ahora no tenemos tiempo para la rebelión de Unuratu. ¿Eres Kabil? Uchu me envía por el cuerno. ¿El cuerno del rey? ¿El llamado del futuro? Con el bien que le ha hecho ese futuro a mi presente. ¡Váyase! La secta descubrió que mi padre estaba desobedeciendo y envenenaron nuestros cultivos. Mamá se enfermó. Mi hermano Quali fue al mercado por hierbas, pero todavía no regresa. Es terrible. Intentaré encontrar a tu hermano y conseguir las hierbas que necesitas. Gracias.
¿Se enteró de lo de Quali? No. ¿Qué pasó? Los hombres de Kukulkan envenenaron a Abra y Quali decidió robar las hierbas que necesita para curarse. Disculpen. Ah, Ishik. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy buscando a Quali, el hijo de Kabil. Ah, pobre chico. Chimali, uno de los matones de Kukulkan, lo tiene en una celda en el mercado. Están esperando a que Ajao vaya a castigarlo. Gracias. Que esté bien, Ishik. ¡Echa, Shikin! Un ladrón de hierbas, menudo peligro. Hoy es un robo, pero mañana es un asesinato. Eso es ir demasiado lejos, ¿no? ¿De verdad quieres saber lo que me parece? Me parece que deberíamos juntar a todas esas ratas y ahogarlas, a todas, especialmente a Yumil. Sí, su padre es guardia de la serpiente, pero él no. Todo esto es culpa mía. ¡Vamos, tómala! ¡Ay, fallaste! ¡Eh, hola! ¡Ah! Eres Ishik, la forastera, ¿verdad? Sí, es un placer. ¡Guau! ¡Genial! ¡Soy Yamil! ¿A qué estáis jugando? No es un juego. Mi padre es guardia de la serpiente, sacerdote. Tomé su cuchillo ceremonial para mostrárselo a mis amigos y al guardia Chimali vio. Él sabe qué haría mi padre si descubriera que tomé el cuchillo, así que lo arrojó allá arriba y quedó atorado. Ah, a ver qué puedo hacer. ¡Guau! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Ay! ¡Pilahuichinishkik! ¡Tal! ¡Quítanlo! ¡Almejen! ¡Mabetíctenlo! ¡Ah! ¡Ya no lo vi! ¡Quién cachi! ¡Basti hach! ¡Takakuchul! Gracias, Ishik. De nada. ¡Ey! ¡Espera un momento! Los adultos de aquí siempre nos sacan corriendo, pero usted nos ayudó. ¿Qué es lo que quiere? ¡Shh! Yo seré quien hable. ¿Qué quiere, Ishik? O sea, ¿podemos hacer algo para devolverle el favor? Estoy intentando ayudar a Quali. Es demasiado tarde. Lo sentenciaron a muerte. No podemos hacer nada.
Y Chimali, el guardia, te odia. ¿Creen que si lo provocaran, Chimali los perseguiría? ¿Por qué? Porque si no está en su puesto, podré llegar hasta Quali. Sí, me gusta. Puede decirle a Quali que se reúna con nosotros en la cueva. Él sabe dónde es. Ahí estará a salvo. Lo haré. ¡Vamos! ¡Asto! ¡Raimi! ¡Acompáñenme! ¡Samin, cúbrenos! Después, corran todos a la cueva. Quédese atrás, Ishik. Nos encargaremos que pueda llegar. ¡Chimali, cobarde! ¡Esclavo es lo que debería ser! ¡Te las verás con mis puños! ¡Sí! Y también probar tortitas de llama. ¡Corran, corran! ¡Ah, malo! ¡Hachkabe tu kuchul! Por favor, solo eran hierbas. Te lo imploro. Trabajar. Tu hermano me contó lo ocurrido. Un momento, ¿quién eres? Alguien que quiere ayudarte. No quería que ocurriera nada de esto. Solo quería que mi madre se pusiera bien. ¿Y las hierbas? Dámelas. Curaré a tu madre. Vete, tus amigos te están esperando en la cueva. Gracias. Aquí tiene las hierbas. Correré lo más rápido que pueda. ¡Techa Shikin! No. Debes ir jamás a las tierras salvajes. Si lo hace, el nahual te atacará y te comerá de un bocado. Madre, me estás asustando. Bien, deberías asustarte. Pensé, le dije que se fuera. Quali está a salvo y tengo las hierbas que necesita su esposa. ¿De verdad? ¿Y vino a curarla o a negociar el cuerno del rey? Toma, esto te ayudará. Bendiciones, Ishik. Kabil, no seas tan insoportable. Dale el cuerno. Tome, con respeto al futuro rey. Gracias por todo lo que ha hecho. Gracias. La última en salir y la primera en regresar. Lo que cuenta Yona de usted es cierto. El cuerno del rey, como pediste. ¿Kabil le dio algún problema? Tenías razón sobre su esposa. Sabe llegarle al corazón. Gracias por hacerlo, Lara. Claro. Uchu, ¿qué quieres decir con última en irse y primera en regresar? Los hombres que envié a traer los otros dos objetos salieron hace 3 días. Ninguno ha regresado. ¿Crees que les ha ocurrido algo? El que más me preocupa es Quenti. Es joven y le gusta correr riesgos. Salta al agua antes de comprobar su profundidad. Conozco a la gente así. Yona. Yona tiene razón. Describió perfectamente a Quenti. Nunca debí enviar a Quenti a ese maldito lugar. ¿Qué lugar? La cisterna antigua. Ahí yacen los restos de Manco escondidos de la secta. ¿Quién es Manco? Él fue el granjero que guió a los antepasados de Zairi y Amaru fuera de Cusco a su salvación siglos atrás. Se le conoce como el campesino salvador. Necesitamos su amuleto para la coronación. ¿Por qué ocultasteis a Manco?
A los seguidores de Manco se les conocía como la Orden del Campesino Salvador, el origen de la rebelión. Cuando la secta de Kukulkán tomó el poder por primera vez, quisieron borrar nuestra orden. Manco se ocultó en un lugar secreto y a salvo. Pero a medida que nuestra orden se desvanecía, también lo hacía el recuerdo de ese lugar. Si quieres, podría buscar a Quenti. Ya hizo mucho. Traernos el cuerno del rey fue todo un gran gesto de amistad. No importa. Quizá Quenti pueda enseñarme los mejores acantilados de los que saltar. No le dé ánimos, por favor. La entrada a la cisterna es por una cueva arriba del árbol blanco. Sigue el rastro. La llevará a él. Una vez atrapé un pez en casa, en el pozo. Uchu dijo que la entrada era una cueva que descansa sobre el árbol blanco. Aquí está la entrada.
Había estado aquí en años. Tiene que ser el sitio correcto. El lugar de descanso de Manco. Esto parece sospechoso. Esto parece una procesión de muertos. Es la orden ocultando a Manco de la secta de Kukulkan. Esto muestra muñecos funerarios, cerámica y textiles que se colocan con los muertos. Esto no era solo un escondite. La orden lo convirtió en una cripta. La orden dejó a los miembros como guardias cuando sellaron la cisterna. Todos estos huesos se sacrificaron para proteger este lugar. Hola, Manco. A ver, ¿dónde está el amuleto? Ahora vamos a devolvérselo a Uchu. Hay una luz que atraviesa esta pared. Otro pasadizo sellado, seguramente.
¿Qué estás haciendo? Intento leer este maldito mural. A Will, más respeto. Disculpe a Hau. No quise faltarle el respeto a Kukulkan. Estudio los murales para convertirme en guardia de la serpiente como mi papá. Seguro que está orgulloso de ti. Pero ¿y si no logramos entender las lecciones que dan, entonces qué? Quizá pueda ayudarte. ¿Crees que a tu padre le importaría? Sí, Mayu. No, pequeña. Estoy segura de que tu papá se alegraría de saber que Ahau te ayudó. ¡Genial! Ya descifré una parte del de aquí. Es agua. Bueno, algo relacionado con agua. Creo. Los demás no los he revisado. Voy a ir a examinar todos los murales y luego cuando vuelva podemos hablar sobre ellos. ¡Aquí estaré! Por cierto, soy Lara. Cuando el mundo se invierta, los voraces serán la semilla que siembran. El suelo, la tierra, Amun, el dios del maíz. Thank you.
aquí, Kitanov. ¡Ay! Fluye en su interior como un ave, pero no respires. ¿Agua? Debe de hacer referencia a Chak, el dios de la lluvia. Debería haber hecho algo. Ahora Unuratu ha sido capturada. Y los otros rebeldes darán ejemplo con ellos. Dios, qué desastre. Thank you.
¡Hum! ¡Echa, Shikin! ¡Ya está inocente el Lo siento, Hao, pero no puede entrar. La multitud está furiosa. Si me muevo, quizá avance. Quizá encuentre una forma de distraerlos. Una buena estrategia, Hao. Esto es terrible. Hola. Saludos a Hao. ¿Se enteró? Es terrible. Sumac fue asesinado por su propio sirviente. ¿De qué conoces a Sumac? Todos conocen a Sumac. Fue mi mentor y socio. Hizo que mi negocio fuera posible. Intenté comerciar en el Distrito Superior sin los contactos adecuados. Es imposible. Sumac hizo todo eso por mí y más. Descubriré qué le pasó. Gracias a Hao. Él erradica la oscuridad y trae el día que la sucede. Ese es el sol. Kinicha Hao es el dios del sol. Los dioses de los murales dan vida y la arrebatan. Es una interacción equilibrada. Los murales nos muestran la dualidad de la vida y la muerte. Es un tema difícil para una niña. ¿No te han informado de la muerte de Sumac? Así es, Hao. Él fue un gran hombre. Sin duda. Pues haz sonar la canción de luto para acompañarlo al más allá. Sí, Hao. La tocaré. Ahí hay algo. Ya está todo tranquilo. Adelante. ¿Qué sucede?